Hola. Hola. ¿Qué andas haciendo? Aquí haciendo mis tamalitos. Sí, bueno. Ajá. ¿Y qué? ¿Cuándo vas a aceptarme la invitación para ir a la iglesia? ¿Iglesia para qué? Tienes que buscar mucho a Dios, que no se sabe lo que puede pasar en la vida. Siempre cuando vengo a ver, solo de Dios me hablas y que la iglesia. No, yo solo quiero, no sé, conocerte mejor y... Pero... Es que Dios es importante, tenemos que buscar a Dios. Para ti, pero para mí no. Solo de Dios me hablas. ¿Sabes qué? Mejor que nosotros hoy te vengo a ver. Adiós. Está bien. Adiós. ¿Vamos a estar bien? Sí, vamos a jugar con adiós, güey. Hablando a tiempo, a través de su palabra, hemos visto la gloria de Dios, tenemos testimonios. Antes, cuando estábamos sin Cristo, sin esperanza, nuestro corazón a Dios, ¿qué pasaría? Por eso, ese es el momento, es una oportunidad del Señor lo que está dando a tiempo. Dice la palabra del Señor, hablando del Señor, yo sé que el Señor está dispuesto para perdonar nuestros pecados. Yo sé que el Señor está dispuesto para borrar nuestras rebeliones. Mismos que están con ellos sentados a la mesa y les reprochó. En ese tiempo, hermano, lo que se está pasando, nunca podemos alarmar mucho. Nunca podemos sentir este miedo. Nunca puede sentir este miedo. Nunca puede. Usted puede sentir, hermano, aleluya, lo que se está pasando. Déjame decirte en esta mañana, en esta tarde, perdón, si usted recibe la palabra del Señor. Yo, Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué pasa, Paul? Hey, homie, pues contesta, pues, hombre. ¿Qué es lo que pasa, pues? Aquí en la casa, ¿y vos? Ah, ¿ya estás allá? Sí, pues. Ah, ahorita te caigo. Mira, tengo unas chicas bien lindas para ti. ¿Bajas? Va, ahorita te caigo, pues, dame 5 minutos, mano, ya voy para allá. Ya sabes, pero te apuras, pues. ¡Sale!
¿Aló? Sí, hermana. ¿Qué? Mataron al hijo de la hermana Basilia. Pobre muchacho, por andar en malos pasos. Gracias, hermana. Ahorita le aviso a la hermana Basilia. Hola, bonita. ¿Cómo estás? Yo algo triste y mal. Quiero verte. Ahí, y perdón por rechazar tus invitaciones de la iglesia. Sí, perdóname, en serio, perdóname. Necesito verte, quiero contarte algo, ¿te puedo ver? Sí, en la iglesia, ahí le dices al pastor para que... Necesito hablar con él también. ¿Está bueno, bonita? Bueno. Bueno, pues. ¿Sí? Hola. Qué bonita estás. ¿A qué viniste? Hablar sobre lo que me pasó. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. No entiendo por qué yo... Yo tenía que salir con mis amigos. Nos habíamos quedado en irnos. Si no fuera por el tratado, por esto que me quedé viendo, me quedé pensando, sin querer queriendo me agarró mucho sueño. Cuando me llama, mi mamá me avisa que mis amigos habían muerto. Y no entiendo que me salvé de la muerte prácticamente. Solo por esto, cuando vi que tenía en la bolsa de mi camisa, entró un sueño profundo y me quedé tirado ahí en la cama. Sigo sin comprender. Me siento a la vez feliz y a la vez triste. ¿Qué pasa, pastor? Dios me dijo que tenía que estar aquí. Quería pedirle perdón por lo que le hice. No logro entender, si no fuera por este yo, tal vez estaría muerto. Le pido perdón a usted y al otro, su compañero, porque me porté mal al tirar esto en la cara, no debí. Pues uno anda perdido y pues no sabe lo que hace. Si no fuera por todo esto, yo estaría muerto juntamente con mis amigos. Sin querer queriendo me quedé dormido. Cuando vi este papelito, mamá llegó y me avisó que mis amigos están muertos. Y pues de verdad perdóname. Perdóname. De todo corazón le pido perdón. Amén. Yo sé que Dios le ama. Yo sé que el Señor te trajo acá, en nuestra iglesia. Así que bienvenidos. No sé si aceptarías hoy. Sí. Entregué su corazón a Dios. Sí. Sea bienvenido. Gracias. Sea bienvenido. Gracias. Vamos a orar. Voy a orar sobre su vida. Ponga de rodillas. Me vas a responder una palabra, lo que lo voy a decir.
Padre. Padre. A ver, responde. Padre. Vengo. Vengo. Delante de ti. Delante de ti.